El presidente de los consejos de Estado y de Ministros ha explicado ampliamente la situación que estamos enfrentando en el orden energético de manera coyuntural a partir de este momento y hacia los próximos días de septiembre, pero me gustaría que el ministro de Energía y Minas, el compañero Raúl García Barreiro, nos ampliara esta información, nos diera detalles de cómo estamos enfrentando el tema y qué capacidad tenemos, sobre todo con el uso del crudo nacional, también para la generación eléctrica que puede atenuar sin dudas estas afectaciones. Sí, buenas tardes a todos los televidentes y radiovidentes. El presidente de los consejos de Estado y Ministros ha dado una amplia explicación de la situación que afrontamos en estos momentos. Específicamente en el gas licuado del petróleo, en el GLP, es la balita con que se cocina, la que conoce nuestro pueblo, del cual hoy existen 1,7 millones de consumidores. El GLP está garantizado. Está garantizado durante este mes y durante el resto del año. O sea que el GLP va a tener una condición normal durante todos los meses que faltan para terminar el año. Es Esto una es buena algo noticia. Muy importante para nuestro pueblo, que es la base de la cocción de alimentos de una cantidad grande de consumidores en el país. Pero también hay una parte importante de consumidores que cocinan con el gas natural acompañante de los pozos de petróleo, donde hay 260 mil consumidores, básicamente de la capital y también de Mayabeque y Artemisa. Eso consumidores también tienen el gas garantizado, o sea, ese gas está disponible sin y no va a tener ningún tipo de afectación. Este gas, conjuntamente con el crudo nacional, es la base de la generación térmica del país. O sea, todas nuestras termoeléctricas están preparadas para quemar hoy el crudo nacional y el crudo, conjuntamente con el gas natural acompañante que se utiliza en los dos ciclos combinados que tiene el país, que es además la generación más eficiente del país, es la base de la generación. Igual está garantizado el fuel que también se utiliza en las centrales termoeléctricas y en los motores de combustión interna que consumen fuel. Ese combustible está garantizado. Hay que decir también que la revolución ha hecho un gran esfuerzo y como parte del programa para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética, allá hoy funcionan en el país 67 parques solares fotovoltaicos. Esos 67 parques solares fotovoltaicos garantizan el 2,4% de la generación diurna de un día en el país, que también es un aporte considerable. Y el diésel participa en el 10% de la generación. Nosotros pensamos que con las medidas que se deben tomar y que se van a tomar en el sector estatal para disminuir, para ahorrar el consumo en el sector estatal y también lo que podemos hacer en el sector residencial. El sector residencial hoy consume el 60% del consumo del país y en el pico participa en un porciento mayor, en los dos picos que básicamente se dan de 11 de la mañana a 1 de la tarde y también desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Ahí tenemos que tratar todo nuestro pueblo, tratar de adelantar algunas actividades, sobre todo en el pico de la tarde, tratar de adelantar la cocción y algunas actividades antes que comience el oscurecimiento. Y con eso de 6 a 10 aproximadamente, ¿no? Se va a realizar, sí, se va a lograr el aplanamiento que el presidente estaba explicando ahora y con eso va a disminuir la demanda de electricidad. Y con eso podemos lograr una menor participación del diésel en la generación de electricidad. O sea que el momento más difícil que vamos a tener, que es del 14 hasta el final de mes, tratar de ahorrar tanto en el sector estatal como en el sector residencial. En el sector estatal, tratar de disminuir el consumo en aquellos lugares donde no sea necesario consumir, no consumir nada en ese horario. Y eso nos va a permitir poder disminuir el impacto que vamos a tener en la disponibilidad de diésel, básicamente en esos días. Nosotros pensamos incluso que si cada vivienda en ese horario logra pagar un bombillo de 20 watts, se puede disminuir la demanda en 80 megawatts en cada uno de esos momentos. Eso sería una contribución importante de cada hogar de nuestro pueblo para tratar de disminuir el impacto que podemos tener. Si todos contribuimos, si todos aportamos un poquito y estamos claros que nuestro pueblo lo va a hacer, podemos lograr pasar esos días donde vamos a tener la situación más tensa sin tener afectaciones o con mínimas afectaciones en el servicio eléctrico, que es lo que más, digamos, lo que más complicado vamos a tener. Es decir, es el 10% ese que se produce con diésel el que afecta, exacto, está afectado y que para participa esto básicamente en los picos de consumo. Eso nosotros pensamos que es básico para poder disminuir el impacto de lo que vamos a tener en los próximos días.
Y esta estrategia, por supuesto, como usted decía, pues requiere, en primer lugar, la orientación que ha dado el presidente y que se ha dado a conocer. Primera actuación, defender los servicios a la población. Pero puede existir esa posibilidad de que haya alguna afectación que será oportunamente informada. Programada e informada. Exactamente.